Cuatro candidatos, todos cara a cara, sentados frente a frente en el plató de informativos de la Ocho Valencia. El único objetivo, convencer a los palentinos de que la suya es la mejor opción. Les ofrezco un ayuntamiento. Cercano y responsable. Creemos que somos la gente del sentido común y gobernaríamos Palencia como tú gobiernas tu misma casa. Vamos a trabajar en propuestas reales para facilitar el día a día de quienes aquí vivimos. He decidido dar este paso porque Palencia necesita ya un giro de 180 grados. El momento de hacer promesas. Vamos a cumplir con los proyectos, en este caso que hemos iniciado, unos proyectos para los que hemos conseguido financiación. Hacer peatonal el casco histórico de forma progresiva. También de dejar claras sus diferencias, sobre todo en materia de impuestos. El Partido Socialista no va a estar nunca de acuerdo con el planteamiento que hace Ciudadanos o el Partido Popular de bajar los impuestos de una manera lineal a todo el mundo y el café para todos. No dejaron tampoco pasar la oportunidad de criticar la gestión del Partido Popular. Los vecinos se han quejado especialmente de la limpieza. Del alumbrado y se han quejado de que el alcalde no les ha hecho ningún caso. Con respuesta de quien lleva ocho años siendo alcalde de la ciudad. Yo no lo veo así. Yo veo que han planteado muchas de las cuestiones en las que se está trabajando y está trabajando este equipo de gobierno y que lo único que falta es, por ejemplo, el apoyo en algunas cuestiones concretas por parte del gobierno de España. En lo saber que pasará el 26 de mayo, una incertidumbre extensible también a los posibles pactos postelectorales. Ninguno de los candidatos quiso desvelar del todo sus cartas ni hablar de líneas rojas. Estamos de acuerdo en pactar con una línea con una línea de propuestas que nos permitan progresar. No tenemos ningún inconveniente en llegar a acuerdos con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Hablando y dialogando, yo creo que se puede hablar con todo el mundo. Yo voy a pactar con quien comparta la mayor parte del programa. Todos dispuestos a dialogar, aunque la tensión de... fue palpable sobre todo entre Alfonso de... Polanco y de... Miriam Andrés, son viejos conocidos de... que ya se enfrentaron eh, en que 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 las elecciones de 2015. Autorización municipal paga ahora. No ¿Pero a qué? Que no esté empadronado. Que no, 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 no esté empadronado no, o haya solicitado autorización. Es el mismo régimen que el de Valladolid. No es verdad. Y sin algo coincidieron todos: es que quieren hacer de Palencia una ciudad mejor. Los cuatro abandonaron el edificio de Promecal, confiando en que su mensaje calara en los palentinos. Para saberlo, habrá que esperar al próximo 26 de mayo.